para un país productor monocultivador. Producía alimentos para 40 millones de personas, pero todo en forma de azúcar. En la etapa antes de la revolución, los norteamericanos eran dueños del 67% de las mejores tierras del país. Y en los años 60, cuando empieza la revolución, no había otra alternativa a producir azúcar. Empezamos a venderle azúcar al mercado de Europa del Este. La revolución, en un primer momento, firma la ley de reforma agraria y comienza la entrega a los verdaderos dueños de la tierra, que eran los campesinos. De la Europa del Este venía petróleo, grasa, madera, fertilizantes y demás. Y parecía unas relaciones muy parejas. Unas relaciones, yo te doy esto y tú me das aquello. El pronto que aquello se desapareció y el país se vio sin comida. Producir alimentos se convirtió en un problema de seguridad nacional. No producimos sin fertilizantes en aquel momento, por conciencia. Es que no había fertilizantes. No utilizamos métodos biopesticidas por ideología. Es que no había biopesticidas. Y empezamos a explorar a través de los institutos de investigaciones, a través de las universidades, y Cuba, por necesidad, tiene que producir orgánico. Por necesidad tiene que descubrirlo y aplicar las tecnologías. Y por necesidad, en el tiempo, adquirió la experiencia. Ya no es ninguna agricultura de emergencia. Estas son pequeñas empresas agrícolas. Y la posibilidad de producir en la ciudad, en las zonas urbanas, fue una salida estratégica para el desarrollo de la producción de alimentos. Thank you.